Si Dios hoy nos regaló un gol en los primeros 45 minutos, en el segundo tiempo, ¿qué creen ustedes que hay que hacer? Defender a muerte ese gol que nos regaló Dios. Con la ilusión de que vas a ir a tu casa y llegas contando de que ganaste. Yaracuy siempre ha sido un equipo difícil y creo que Carabobo lo sabe muy bien porque pocas veces le hemos podido ganar. Estas jugadoras, muchas son de la selección de Venezuela, pues. Y bueno, o sea, no, la suerte no estuvo con nosotros, tuvimos chance de meter un gol y no se nos dio. Con las circunstancias que teníamos con el equipo, que nos faltaba unas jugadoras clave, que son la única que cobra penalti. Lo agarré y bueno, lo dejé todo en manos de Dios y... No se me dio las cosas y bueno. Les había narrado antes de empezar el partido. Les dije, si Dios nos manda una oportunidad, hay que aprovecharla y luego defender esa oportunidad. Tuvimos la oportunidad, no pudimos concretar, son cosas de fútbol, un penal que erramos. Vamos, fue, 1, 2, 3. Segundo tiempo bien difícil, el equipo también propuso. Hicieron unos cambios que por allí nos hicieron daño. Porque sabían de esa debilidad y bueno, ya al segundo tiempo se abrió un poquito el partido, pero terminó 2-0 y no terminó 6-0. Y de ahí empezamos a avanzar, ahí empezamos a construir. Hay cositas que hay que corregir, que bueno, esa cuando... nos debilitamos, ahí vienen los goles, porque hay que estar siempre súper atenta a todo. Ya yo les puedo dar un discurso de haberles demostrado a ella que no los equipos nos van a pasar por encima, sino que nosotros podemos y tenemos capacidad para reaccionar y agredir y poder marcar y poder sumar puntos, que la idea de esto es sumar puntos. Son 8 partidos todavía que te queden, así que cualquier cosa puede pasar. Y lo más lindo del fútbol es que te da una revancha. Vamos a jugar contra Máximo Viloria, un equipo fuerte. Digo que si nosotros trabajamos unas cositas que hablé con Manuel, creo que se la vamos a la talla, pues. O sea, vamos a salir a ganar ese partido, o sea, contra todos. Nosotros le pudimos ganar aquí en casa. Pero allá en su casa ellos son fuertes y yo les dije, en algún momento nos vamos a volver a enfrentar, quizás en 1 o 2 años cuando estemos en la primera división. Gracias a Dios, qué bueno que estamos en la misma categoría ahora. Ya tenemos 2 partidos con ellos, sabemos lo que son ellos, sabemos su fortaleza y por ahí lo vamos a preparar de la mejor manera, convencido de que podemos sacar puntos en Barquisimeto. Que el que juega bien es el que gana.